tierra noble que guarda bellos rincones, montes, playas y montañas que hacen que te enamores. Montes, playas y montañas que hacen que te enamores. Hombres curtidos al sol, tierra de bonito canto, bellas mujeres ardientes, princesas de mucho encanto. Bellas mujeres ardientes, princesas de mucho encanto. Islas Canarias, tierra de mi corazón, tu emblema es la bandera, la bandera tricolor. Tu emblema es la grandeza, la grandeza y el honor. Conociendo lo nuestro hoy, va a ser un vídeo nuevo en un lugar muy, 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 muy bonito, muy precioso, con una cantidad enorme de asentamientos, en la cual fueron reutilizadas, la mayoría, pero dejaron en esa reutilización, que fue más bien para ganado, una cantidad de piedras con unas entradas que al fin no es como tendría que ser originalmente, pero bueno, la han dejado más o menos remendable, ¿no? En esta que estamos sentados, que es un asentamiento, el techo está tan negro que no nos podemos meter dentro de él porque no podemos ni grabar debido a la cantidad de brea que tiene. Hoy estamos un poco alejados de nuestro entorno, pero no nos importa porque lo que vamos a ver queremos enseñárselo con tanto cariño y con tanto amor que estamos buscando lo mejor de este lugar para enseñárselo a aquellos que nos siguen y a los que no nos siguen. A aquellos que les guste ver las cosas de Canarias, nosotros desde nuestro humilde pupitre vamos a tratar por todos los medios de darles a conocer estos lugares y estos asentamientos. Bueno, como verán, en este asentamiento que estamos ya abriendo el programa, hemos encontrado aquí, justo a nuestros pies, un trozo enorme de un molino, piedra de molino hecha de material. No es un basalto duro, duro, pero sí es un material que sostiene bien, bien, bien lo que es la molición del grano que ellos tenían. Esta piedra, viste lo lisita que está aquí, es un trozo enorme de piedra de molina de nuestros antepasados. Señores, síganos, esperemos que les guste. En la serie de asentamientos que Conociendo Nuestro está viendo y está intenta demostrar, hemos llegado a un lugar sagrado, a un lugar se supone que tenía que ser sagrado si no hubiese sido expoliado de la manera que ha sido expoliado este túmulo de enterramiento. Tanto es así que fíjense que todavía tiene las piedras largas atravesadas y las paredes pequeñas donde la descansaba para que la persona difunta no fuera aplastada por las piedras. Hay tres, uno, dos y tres. Habían tres cuerpos enterrados aquí. Pero el más notable es este, que dentro tienen las paredcillas pequeñas donde estas piedras grandes, largas, se descansa. Y así el cuerpo del difunto estaba a lo largo. Fíjese la perfección que tiene de redondear, que tienen todas las piedras grandes. Alrededor son grandes y estas que están aquí, las pequeñas, descansaba sobre las piedras grandes, las lajas grandes que cubrían el cuerpo con su previa parencita pequeña donde descansaba. Fíjese un túmulo de enterramiento en un lugar como este. Increíble, señores. Ellos no tenían ningún problema. No tenían absolutamente nada. Toda la isla, toda la tierra era para ellos y enterraba donde más creían conveniente que le fuera favorable a ellos y a los seres que morían, a sus seres difuntos.
si vino que ahora sí va bueno, que hay que repicarlo del aire pa'l cielo, del aire pa'l cielo, del aire pa'l cielo. Nos encontramos en una de tantas cuevas que hay en estos lares, donde en una de ellas hay unos grabados que son pintados con almagro rojo, que es una preciosidad. Por lo pronto hay dos lugares, uno que está lejos de aquí y este. Este tiene los grabados más bonitos que hay, los más pintados que hay. Afortunadamente, para mantenerlos, porque no es un asiento, es una cueva, para mantenerlo bien y cuidado, han tenido la idea de ponerle una puerta de hierro con unos muros, y desde ella se puede, dado que no es la profundidad que tiene la cueva, que es muy reducida en cuanto a su interior, en ella se encuentra un basalto donde hay estos grabados que ustedes van a ver. Señores, es una preciosidad. Obsérvelo, porque van a gustarles como nosotros. Llevamos aquí X tiempo sentado recreándonos en verlo. Obsérvenlo ustedes también, aunque solo sea en pantalla, ¿eh? Precioso. Entramos en la presa La Niña. Como verán, estamos en la parte derecha, al final. A nuestro alrededor hay una serie de asentamientos que están reutilizados por las cabras, pero nuestra sorpresa no va en los asentamientos, porque ya sabemos que están reutilizados. Nuestra sorpresa va con el túmulo este en el que estamos. Y ahora estamos viendo este, que cuando la presa se llena de agua, el túmulo se queda totalmente sumergido. Lo cual quiere decir que durante el periodo de meses, por no decir meses y meses, el túmulo este no sale al exterior para nada hasta que no baje el agua. Por lo que estamos viendo y observando, fue expoliado al máximo, porque aún mantiene las piedras grandes, largas, las que servían de laja, como esta que estoy viendo, esta que está aquí enterrada, esta donde yo tengo el pie,
y muchas más que están ahí, que le han dado fuerza, y es para poder sacar lo que es la gente que estaban aquí enterrada, ¿sí? Antiguamente no había la presa, ni tenía intenciones de nada, por lo que se está viendo una pared enorme aborigen, y en la parte derecha, en la parte alta, unos asentamientos. Por eso no es de extrañar que este túmulo de enterramiento funerario pues se encuentre en el llano y haya quedado dentro de lo que es el margen de la presa Las Niñas. Yo creo que aquí ya no hay nadie enterrado. Por lo que se está viendo y por las piedras todas revueltas que están, me supongo que en su día fueron expoliados, fueron saqueados, fueron recogidos lo que estaba aquí, ¿no? Yo creo que si llueve un poco más, si empieza a llover, el túmulo se queda otra vez enterrado dentro de lo que es la presa La Niña. Señores, sorpresa para ustedes y sorpresa para nosotros, porque estamos precisamente en él y estamos viendo cómo está redondo, como todo, mírenlo, redondo como todo, y está todas las piedras y todo revuelta. Expolio total y absoluto. Bueno, conociendo lo nuestro, da por finalizado aquí este programa, aquí en la presa Las Niñas, en el último faldón de la presa Las Niñas, esperando que les guste, porque la verdad que hemos tratado por todos los medios de buscar lo más interesante que pueda haber en estos alrededores para mostrárselo, como son los asentamientos. Aquí los pastores le han dejado las paredes delante, pero dentro están todos reutilizados de ganado. Hemos visto tres túmulos, dos fuera del agua, de lo cual ya hemos explicado las parencitas con sus lajas largas donde ponían al muerto, y este que encontramos a última hora que está dentro de lo que es el agua, lo que se queda debajo del agua cuando la presa se llena. Es una pena, porque ya sabemos que esto, los aborígenes nunca, vamos, ni siquiera pensaron jamás que su patrimonio y su legado pues fuera a quedar de la manera que está. Los túmulos, los tres que hemos visto, están expoliados. Han sido profanados. Esperemos que los restos que han sacado de este que estaba debajo del agua, aunque ya eran restos, estén a buen recaudo y no la hayan dejado botado por ahí porque estarán desarmados por el agua. Y hemos hecho un esfuerzo caminando alrededor para ver todo lo que sea más interesante que podamos mostrar. Señores, como dice la palabra, conociendo lo nuestro, seguimos en ello y seguimos mostrando todo lo que nos puede permitir el tiempo que quedamos libre. ¿De acuerdo? Venga.